Momentos Cigaredos con Johnny Cruz. Pues les voy a contar algo que quizá mucha gente no me crea y por eso se llama Momentos Cigaredos a recomendación de mi hijo eh, adolescente. Resulta que eh, hace tiempo una conductora de aquí de Coyo TV se fue a trabajar a la agencia de extras del señor Julio Toledo. Y um, un día me habla, ella estaba eh, haciendo los, cast los casting para una película y <laughs> me habla para decirme que había una oportunidad para uno de mis hijos de salir en una película de Alfonso Cuarón, a lo cual obvio me emocioné bastante. Eh, ella estaba directamente haciendo el casting. Pues eh, bueno, en la agencia donde ella trabajaba se hacía el casting, esa es la, la realidad. Ella, ella checaba los perfiles, entonces me dijo, eh, tu hijo cubre un perfil. Que puede servir para una película de Cuarón. Entonces ya fuimos a la agencia, se hicieron las pruebas, las, las fotos, Shalala, todos los que han ido alguna vez a alguna prueba de casting, de alguna prueba de, de extras o algún casting, sábelo, lo, lo que, es. Eh, ya que es. Ya que pasaron los días, quizá meses, dos meses, me habla para decirme: tu hijo se quedó en la película de Alfonso Cuarón. No sabíamos el nombre en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar. Eh, vamos a la... bueno, lo lleva mi esposa a la prueba de vestuario y resulta que cuando le están haciendo el corte de época le encuentran piojos porque a, a ahí en la escuela de mi hijo se, había una infestación de piojos y él se tuvo que dejar el pelo largo para que le hicieran el corte de, de cabello de la época y resulta que lo llevo con... bueno, lo llevamos con piojos eh, este... Suceso hace que se retrase dos días, dos días la, la grabación. Nos dicen, ¿sabes qué? que exterminarle todos los piojos y pues regresan para ya grabar, porque o sea, ya estaba todo listo para que él saliera en la, en la película. Él le iba a ser uno de los niños que cuidara Yalitzi Aparicio. Exactamente, mi hijo iba a salir en la película de Roma y no salió por piojoso. Eh, pues todos eh, frustrados regresamos, pobre chamaco, le, lo llenaron de oco, lo llenaron de raid, no sé qué tanto le echaron en la cabeza, le, le pasaron el peine ese, le dejaron, mi hijo es blanquito, yo creo que es del Sancho, no sé, no entiendo por qué es tan güero, le dejaron el cráneo todo rojo, la verdad que yo hasta sentí feo por el pobre chamaco, pero se le tenían que quitar todos los piojos para que pudiera salir en la película. Pues resulta que llegamos a los dos días y pues efectivamente ya no llevaba piojos, pero le encuentran dos liendrecillas ahí entre todo, y adiós, papel en la película de Roma. Y así es como este cabrón se queda sin la película de Roma. Y digo este cabrón porque conociéndome cómo soy de Gólatra y cómo soy de, de. de híjole, exhibicionista, eh, creo que hubiera tratado de explotar que mi hijo hubiera estado en Roma a lo más posible, ¿no? De, Creo que como en los episodios de Los Simpsons, a los eh, 70, 80 años, iba a salir yo así como. Y tenemos aquí en Celebridades Desconocidas al papá del niño que salió en la película de Roma. O sea, no sé qué hubiera pasado, pero por algo no pasan las cosas. Y ese es uno de mis momentos cigaredos. Si les gustaría que cuente más momentos cigaredos, pues por favor ahí coméntenme. Ahí les dejo eh, si quieren que hable de cuando mi hijo besó a, a la a la hija de mi patrona siendo diputada y cuando la única instrucción era no hacerlo, si quieren que les cuente de, de mis jefes white Cans de cómo me querían a mí marear, uno queriendo que yo fuera con mi equipo de trabajo y, 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 y con cosas que yo he invertido y sin pagarme nada extra. Otro que quería que lo acompañara todas las pedas. Bueno, ese también el otro cabrón. Eh, Como lo quería que lo acompañara todas las pedas y al otro día decía que teníamos que trabajar todos. Decía es que tengo una junta bien importante y siempre se la pasaba echado. O sea, ¿quieren que les cuente cosilla de cuando llegó la... Otro momento higaredo de cuando estábamos trabajando en una radio FM y no sabíamos que era pirata, creíamos que el pendejo que estaba de administrador o dueño, dueño, mejor dicho, eh, se sentía presidenciable de mi municipio y, y cuando salgo de, del programa eh, llega eh, el ejército y me salve, o sea, díganme cuál anécdota quieren que les platique, mándenme sus anécdotas y contaremos los momentos higaredos que mucha gente vivimos aquí en este planeta Tierra. ¡Vámonos!